Bueno, todos, ¿qué tal? Soy Kiron44 y bueno, estamos aquí, nuevo vídeo y nada. Como veis, yo traigo un emparejamiento aleatorio en Pokémon. Y nada, fue contra una japonesa, la cual tenía unas 2 o 3 estrellas, no sé. Y nada, llevaba el equipo de la anterior VGC con Jan Mega en el equipo, que la verdad es que con el Nasi lo parte. La verdad, me lía ahí a dormir a la gente a punto de bala, pero bueno. Y nada, ayer no pude subir vídeo, tenía que hacer muchísimas cosas, pero bueno, en compensación personal a ello, os subiré hoy y mañana tendréis vídeos supuestamente, pero bueno. Lo que sí que os pido es un poco de ayuda, porque necesito bajarme el Sony Vegas 12, o el Sony Vegas, me da igual, cualquiera, para realizar vídeos de Call of Duty, ya que ahora mismo no tengo ningún Sony Vegas porque tuve que formatear el ordenador. Pero bueno, comentamos con el combate. Uso protección para que pudiera aumentar el impulso de Jan Mega, el cual va a salir en la siguiente turno para hacer un hipnosis al Heatran. Y me hizo sorpresa al Hitmontop, ya que yo iba a usar otra vez sorpresa a su Heatran para que no me atacara mi Jan Mega, el cual sería protegido. Impulso de Jan Mega le multiplica la velocidad por 1, ya tiene velocidad de Jan Mega, de Jan Mega más 1. Quita al Hitmontop previendo un tajo aéreo de mi Jan Mega, pero a su vez saca el Thundurus. En cambio, yo había usado Hipnosis para dormirle al Heatran para evitar cualquier ataque de fuego, el cual me podía dejar cao de un golpe a Jan Mega. Con Hitmontop la cago un poco porque uso Bocajarro contra Thundurus, al cual no le quita ni un cuarto de vida, ni un ñasco. Pero nada, ahí lo veis. Lo malo es que con este Hitmontop no tengo Gema Lucha, sino que tengo Vallacidra, así que encima el daño se ha reducido. Eso hace que mi defensa esté menos 1 y mi defensa especial también esté menos 1. Así que está ya a un rayo a tomar por saco Hitmontop. Ahora un pulso de Jan Mega sigue subiendo la velocidad, ya tengo más 2. Jan Mega usa Hipnosis, el cual el Thundurus lo evita, me va a fastidiar vivo. Ahora Thundurus usa Rayo al Jan Mega, el cual no lo aguanta, ya que tiene, bueno, sí lo aguanta, y ahora usa Vallacidra y vuelve a usar el Hitmontop. El Hitmontop vuelve a usar a Bocajarro. Bueno, el Heatran está dormido, lo cual me vino bastante bien. Y el Hitmontop usa a Bocajarro, esta vez al Heatran, el cual no le va a quitar mucho, le va a dejar con la vida en naranja, apenas un poco más. Me vuelve a bajar la defensa y defensa especial, ya tengo defensa y defensa especial en los dos ambas. Ahora, impulso de Omega sigue subiendo en la velocidad, ya tengo más 3. Ahora, aquí, con Omega, bueno, quita a Heatran, vuelve a meter a Hitmontop, si no me equivoco, y para que me haga intimidación, para que encima el ataque de Hitmontop ya esté también menos 2, o sea que la Bocajarro no va a hacer nada. Y ahí, como vais a ver, me va a meter un onda trueno, que me va a quedar fino al Yamega. Ah, no, mofa, para que no pueda usar Hipnosis, perdón. De manera que ya no le pueda dormir a ningún Pokémon. La verdad es que me esperaba más un onda trueno para que la velocidad no bajara, pero bueno. Ahí me prevé bastante bien. Yo uso a Bocajarro, otra vez a su Hitmontop, el cual no le quita, pero nada, o sea, nada. Bueno, nada, casi un quinto de vida, pero bueno. La defensa de Hitmontop baja, ya tengo la defensa y defensa especial otra vez menos 3, creo que es. Y ahora me hace fino. O sea, ha sido un pulso de Jan Mega. Ahora aquí usa sorpresa al Jan Mega para que no pueda usar un tajo aéreo. Encima hace golpe crítico para evitar mi hack encima. Onda trueno al Jan Mega, el cual está bastante ya fastidiadillo. Y el Hitmontop sigue usando a Bocajarro como un murito. Bueno, uso golpe bajo aquí a ver si puedo quitarle algo, pero falla, porque Thundurus ha usado onda trueno. Vuelvo a retroceder encima a Jan Mega y no puede lanzar el tajo aéreo que había tirado contra el Hitmontop. Impulso, me sigue subiendo la velocidad, que ya no me vale de nada, ya que me quita el 75% de la velocidad que tenía. Uso golpe bajo contra el Thundurus, al cual no le quito, pero nada, o sea, nada. Usa rayo contra el Jan Mega, al cual es KO. Así que de momento iríamos 4-3, ganaría el japonés. Bueno, la japonesa, perdón. Ahora el enemigo hace una Bocajarro con Gema Lucha, un Hitmontop con menos 3 de defensa y defensa especial, pues como comprenderéis no lo resiste, y de manera que vamos perdiendo 2-4-2. Pero bueno, aquí viene la remontada épica. Saco a mi colega Thundurus y a Latios, el cual me sirvió bastante en el UGC.
Hecho de decir que quedamos 0-0 el combate, pero lo gano yo, pero bueno. Saco a Zundru. Saco a Latios. Atención a la jugada, ¿eh? Preveía un onda trueno, pero es que no tengo protección con el Latios. Preveía un onda trueno de canteo al Latios. Y al final lo predigo bien. Digo yo. Encima cambia al Hitmontop, así que ha hecho psicocarga, pero cambia a Heatran para que no le haga mucho daño. Eso no lo preví, pero bueno. Ahora, como preví, me iba a hacer un onda trueno. Y yo dije, vale, tú me haces un onda trueno a este, yo directamente paso de un onda trueno y te meto un rayo al Zundurus, el cual va a caer, pero vamos, como que yo me llamo Adrián Dortra, así que nada. Super parálisis, no se puede mover, que sí, me da igual. Usa rayo, tiene gema eléctrica, bye bye Zundurus. Así que ahora mismo iríamos 2-3, iría yo perdiendo, pero bueno. Bueno, no, lo aguanta, perdón, lo resiste un poco. Pero aquí creo que me cebo con él y meto un rayo hielo, también puede ser algo así. Ah, no, psicocarga, le meto psicocarga a Heatran. El cual es crítico, que ahora me acuerdo, el cual es crítico, es cierto, combate desde hace bastante tiempo. Es crítico y lo mato. Así que lo debilito, ¿verdad? De crítico y nada. Ahora mismo iríamos 2-2. Yo con los dos Pokémon full de vida, pero el Latios paralizado. Bueno, ahora la vida esfera me ha quitado un poquito de vida. Y él saca a... que es un Hitmontop. La intimidación ahora ya no le vale nada porque los dos son especial sweeper. Así que no me hace, por así decirlo, nada la intimidación. Ahora que estaba viendo otro onda trueno, pero en cambio esa sorpresa al Latios, si no me equivoco, para que no le metiera el último rayo hielo para terminar de debilitárselo. Usa onda trueno al Thundurus, el cual pues ya no vale para mucho, se podría decir, pero bueno. Ahora yo utilizo, creo que es onda trueno contra su Thundurus también, pero creo que es para el que está paralizado, creo, algo así. Ah, no, uso rayo directamente, o sea, en el paso de jugadas. Así que a tomar por leche del Thundurus. Y le quedaría ahora mismo un 2-2. Y el último Pokémon que tiene, como habéis visto antes, es una Furry, el cual no lo he visto en competitivo, la verdad, pero bueno. Y nada. Saca Zurril y digo yo, bueno, aquí me va a comer un rayelo, pero fino, o sea... Usa golpe bajo, lo cual me sorprendió bastante, y me deja el Latios tocadísimo. Aquí, digo yo, vale, usa cascada contra Zundurus, creo. Contra Zundurus, el cual no me lo consigo debilitar. Le deja con 43, uso yo psicocarga. El Hitmontop va a tomar por saco. Vale. Ahora digo yo, vale, o sea, si no hacía un surf o un ventisca o algo de eso, lo tengo ganado. Vale, me quedan DPS con el Latios. Llega y dice, y digo yo, venga, rayo, no sé qué. Le meto el rayo, que no sé cómo le eche, será más rápido mi Thundurus que su Azurril, no preguntéis. Le dejo con un ñasco de vida, con la banda Focus. Maldita, ah, no, no tiene banda Focus, pues encima mejor me lo pone. Thundurus está paralizado, no se puede mover. Me mete el cascada. A tomar por saco Thundurus. A tomar por la costumbre, me queda 11 PS con el Latios. Y yo digo, va, estoy muerto. Uso psicocarga para no jugármela porque, bueno, el rayo también sé que tiene precisión, pero bueno, me da igual. Y ala, a tomar por saco uno. Y a tomar por saco el otro. Así que nada, 0-0. Pero gano yo por el psicocarga. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este combate. Y nada, si queréis más combates en pareja metatorio, si alguno tiene algún reto para mí, que me lo deje en los comentarios. Y nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!